Imaginen un mundo sin conocimiento gratuito. Ahora mismo el Congreso de Estados Unidos está sopesando una legislación que podría perjudicar gravemente el Internet gratis y abierto. Ese es el mensaje que exhibe la web de Wikipedia, empresa que lidera el apagón cibernético puesto en marcha en contra de la ley antipiratería en Estados Unidos, que será sometida a debate y voto en el Senado a partir del próximo 24 de enero. La empresa que ha producido la mayor enciclopedia cibernética del mundo permanecerá en negro durante 24 horas para concienciar a la opinión pública sobre el tema. Organizada desde la web sopastrike.com, se trata de la mayor protesta en línea que jamás se haya puesto en marcha y cuenta, según sus activistas, con la participación de más de 10.000 portales y empresas web, incluyendo firmas como Google y Mozilla.